I help you. I would like a Big Mac. What else? What else would you like? ¿Qué más quisiera? What else would you like? Something else you want? No. Something else you would like? What else would you like? Yeah, yes, number 8, 4-piece buttermilk, crispy tender. Ahí Christian debe decir, okay, yes sir, I got it. O sea, tiene que responder algo para que la persona sienta que estás tomando la orden bien, okay, Christian, hace bulla, hace un ruido ahí por ahí. Okay, okay. I got it, lo entendí, I got it, y así George puede. Something to drink. Would you like something to drink? Yes, I would like a soda. Anything else? And yes, a bottle of water. Okay, it would be $5. It's a restaurant. You can say, in vez de decir, it will be, or see, you could just say, you can say, that's $5. That's $5, please. That's $5. Okay. That's $6, please. Sí, es salvadoreño, le acaba de preguntar. Why? Era $5 primero y ahora $6, solo porque se sintió que debe cobrar más. ¿Ya viste, George? ¿Ya viste esa movida? Por el agua que pidió de más la propia. Oh, ok, for the water. Ok, I'm sorry. Yes, the bottled water, si digo que ya no, teacher. And that's it, thank you. And that's it, thank you. That's it. Thank you. Se puede responder o tomar en cuenta, no. Si solo vendedor, okay, ya estuvo, porque tenés, thank you. I'll bring it to you right away. You have 9 other people. Tenés 9 personas más esperando ordenar y tú estás con una persona como una hora. Oh my God. Morimos de hambre. Yeah. It's a bad service. You need to be faster, please, faster. Okay. It's a mess. Jose, welcome to McDonald's. How may thank you. I help you? I help you. Yes, sir. I need to the combo number 2. Okay. What else would you like? I would like a coffee. Okay, a coffee. Okay, sir. Only can, for... can you say me? Can... can you tell me? Hello. Continue. Can you tell me? Can you
Can you tell me, please take a seat, please. It's a phone call. It's a phone call, Jose. Yeah. It's not the restaurant, so you can't sit down. You're at your, you're calling the restaurant. Oh, it's calling? Yes, sir. Ah, okay. Christian, let's continue, please. But this menu cost $4, but just for being you, I'll give it to $4.99. Sorry, man, I have only $2. Why? I don't have money. Okay. I need make money. I need to make money. Okay. Just give him some fries. Just get, take his $2. You can choose another menu. Another food item. No. No, it's very expensive. Sorry. Tell him to go buy pupusas and talk to the next customer. Yeah, pupusa is the better. Send them outside. It's a better option. Tell him to go to La Niña Te and go buy pupusas with those $2 and come back another day. You got other customers. Yeah, is the better option. Do you want pupusas on Olocuita? Yes, I like it, man. I want a lot pupusa from here. Okay. Next customer. When will you invite me? Christian, next customer. Oh. Yeah, se van a hablar después. Next customer. Okay. Stanley Mendez. Stanley. Okay. Hello, sir. Welcome to McDonald's. How may I help you? I would like a Big Mac and chicken McNuggets and drink a fish iced tea. Tea. Así creo que se pronuncia tea. Well, okay, sir. What else would you like? Okay, Stanley. Okay, customer. What else would you like? I would like two Big Mac and chicken McNugget. Okay, your change would be 55 cents. Wait, please. Good job. Guys, you can say enjoy your meal. Enjoy your meal, se oye bien. Como para enjoy your meal. Enjoy your meal, se oye bien. Enjoy your meal. Y la otra, si sos de call center, vas a decir, is there anything else? Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? ¿Hay algo más que te puedo ayudar? Is there anything else I can help you? Sería. ¿Y si quiere decirle buen provecho? No se hace eso ahí. No se utiliza tanto. No. Buen apetito. Ajá, ni el bon apetito. ni el bon apetito se usa. Solo se dijera enjoy your meal. Y la gente no se molesta. En Estados Unidos, la gente no se molesta cuando está comiendo. O sea, ni la miras cuando está comiendo. Si hay una persona comiendo, tú solo pasas, no le miras la comida y no lo saludas y no le dices buen provecho. Okay? Es solo mirarlo y whatever.
O si quieres hacer, puedes tirar el enjoy your meal, pero sigue caminando. Así, ¿no? Te vas a parar ahí viendo a la persona comer. So, those are little cositas cultura americana. And, pero la última dos palabras que quiero que conozcan es el sir y ma'am. Eso sería lo común que uno dice señor y señora. Pero también le pueden decir a una persona joven, enseñándole más, como enseñándole como respeto. Sir, what would you like to order today? Sir, what would you like to order today? Ma'am, is there anything else? Ma'am, ma'am, ma'am. So, dos palabras que se van a usar en el mundo de call center. Sir, sir, ma'am. No solo en call center, en cualquier formal, en algo formal. En una situación formal, sir y ma'am son las palabras. Okay? So, anyways, hagan lo que yo les dije para la tarea. Escriban algo, puede ser una historia, un párrafo con una historia, y mándenmelo y yo los voy a corregir para ver cómo están con el grammar. La clase anterior escribieron muy bien, pero el hablado yo creo que lo tiene más esta clase, this class. Hay un programa del gobierno, yo creo que es el gobierno, es de mi amigo, pero no estoy seguro si es 100% del gobierno, es otra ONG. Pero este programa va a servir para los que pueden viajar a ese lugar. Pero les pueden pagar los estudios de inglés, pero tienen que ser 4 horas todos los días. Pero unos de ustedes viven lejos, pero los que quieren saber, mañana voy a tener información de eso, pero está por El Carmen, por el Redondel Masfaré, Parrivita. Hay un lugar que se llama Indigo Call Center. Ese Indigo, hay un programa que ustedes pueden aprender inglés y ahí también te van a contratar. Es gratis el programa. So, tienes que tener un nivel de inglés de como 55-65% y pueden meterse en ese programa. ¿Y por qué les digo a ustedes? Para que aprovechen. Es de mi amigo y yo con el chero este somos tranquilos. So, ustedes pueden tener esa oportunidad para los que quieren aventurar para allá arriba. Redondel Masfaré, Indigo, antes del Carmen, los que conocen la zona. Ok, so, eso es todo para hoy. Do some homework and I'll correct it. And have a good night, guys. Pasen buenas noches. Have a good night. Bye. Thanks, teacher. Good night, teacher. Bye bye, guys. Bye bye, Guadalupe. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Eat a hamburger. Go buy pupusas, $2. Tenemos hambre. $2, tenía, podía haber dicho $50, pero sale con $2. What's up, Jose? era de mentiras todo. It was, okay, bye-bye. See you guys.